Mira, yo no creo, no veo ni siquiera por probabilidad y estadística la posibilidad de una guerra total, porque hay elementos de distensión y me parece que no serían tan suicidas ni en Estados Unidos ni en Europa, porque Rusia lo ha estado manifestando abiertamente, no queremos guerra, queremos garantías jurídicas de que no se nos van a poner en la antesala y de que no nos van a estar apuntando con armas de largo alcance hacia nuestro territorio. Pero yo esto sí lo veo, que puede haber una guerra larga de desgaste, de baja intensidad, pero de desgaste a fin de cuentas, porque esto, de esto sí vimos mucho en la Guerra Fría. Entonces, me parece que si le damos una revisada al concepto geopolítica, y hay dos conceptos muy importantes que quiero retomar, si me permites, geopolítica, recordemos que es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Punto número uno, entonces, basándonos en este término, punto número uno, Europa está viviendo una crisis energética, sobre todo Europa occidental, una crisis energética en términos de electricidad y en términos de gas. Aunado a esto, inviernos totalmente brutales que de alguna manera cimbran, sacuden todo el proceso productivo, cadena de suministros en Europa. Pero Europa ha aumentado a niveles récord las importaciones de gas de Rusia. Sí, y aquí quiero entonces entrar a dos conceptos también muy importantes en la geopolítica, lo que se conoce como la disuasión y la persuasión. La gente generalmente los ve como sinónimos cuando en realidad no son sinónimos. Cuando hablamos de persuasión, es que el actor A intenta convencer al actor B de actuar en el sentido de A, pero diciéndole a B que a B le conviene. Entonces lo persuades y le dices, vamos a unirnos para mantener a Rusia a raya. Y luego pasamos al tema de la disuasión. En la disuasión es cuando A intenta convencer a B de no hacer algo, porque de hacerlo, la reacción de A sería tan tremenda que le perjudicaría a el actor B. Luego entonces, la disuasión se está aplicando en contra de Rusia y los aliados de Rusia. Pero aquí venimos también, digamos, estoy observando una doble intencionalidad de Estados Unidos, o triple, si me lo permites, la primera. Ya Estados Unidos desde hace tiempo está intentando sabotear, y no importa si es Obama, no importa si es Trump, no importa si es ¿Quién venga? Sleepy Biden, cualquiera, tienen muy claro que no quieren que se consolide esta infraestructura, el Nord Stream 2, por ejemplo, esta infraestructura gasera por medio de la cual Rusia de manera directa desplazaría definitivamente a Estados Unidos como uno de los principales proveedores de gas de Europa. En segundo lugar, y por eso se aplica la disuasión. Estados Unidos había venido insistiendo, y lo hizo con mucha fuerza Donald Trump, de que Europa, los miembros de la OTAN, por lo menos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dicho sea de paso, fue creada expresamente para combatir a Moscú en el contexto de la Guerra Fría, aumentaran por lo menos su gasto en defensa al 2% de su Producto Interno Bruto equivalente. Pero vemos que ni Italia, ni Alemania, ni España, no, excepto Grecia, Polonia y Francia y el Reino Unido, que más o menos se acercan al 2%, al 2.1%, pero el resto de los países de la OTAN, en su mayoría, no llegaron a ese gasto. Entonces, ¿qué necesitas para hacerlos? Pues disuadirlos. ¿Y cómo los disuades? Con una tentativa, una amenaza o con la creación de un escenario inestable que realmente les dé el sentido de urgencia para empezar a moverse en ese punto de vista. Y tres, elemento número tres, atendiendo a la teoría del Heartland, de la Tierra Corazón, de la que hablaba Mackinder en 1904, pero que todavía sigue siendo explicativo, sigue teniendo alcance explicativo esa teoría, de la Tierra Corazón, que justamente se da ahí entre los montes Urales, el mar Caspio, el mar Negro, parte del norte del Cáucaso, o el sur de Rusia, que hay recursos naturales a raudales, por eso le dicen la tierra corazón del mundo, que el que domine esta zona, pues es capaz de dominar la isla euroasiática africana y quien domine la isla euroasiático africana puede dominar el mundo. Entonces ahí tenemos el elemento. Estados Unidos necesita una situación compleja y complicada para poder justificar ante su propia población y también ante la población europea de diferentes países, justificar su presencia y justificar también su gasto en armamentos y reactivar la economía a partir de esto. Entonces, una situación estable no le conviene, porque entonces, ¿cómo se justifica
que un país siga teniendo bases militares, más de 200,000 soldados alrededor del mundo, flotas navales, navíos dispersados por todos los océanos. Entonces, ¿cómo se justifica que esté, digamos, con los tentáculos en todo el mundo si hay situaciones tranquilas, situaciones de normalidad y de armonía diplomática? No, lo que se requiere ahí es la creación de un enemigo común que cohesione a los demás, que le permita a Estados Unidos justificar su presencia en esos lugares y, sobre todo, justificar su gasto. Luego, entonces, si para justificar su gasto tiene que apretar dos, tres tuercas de ya situaciones que traen su propia historia, pues no dudan, no escatiman en hacerlo, querido Roberto. Me parece que por ahí iría más bien el tema de la guerra de baja intensidad.